Nace Miranda, hijo de un respetado tendero y una panadera. Creció observando la desigualdad de la sociedad discriminada por la pureza de sangre y el estatus, que luego mancillará el honor de su padre y marcará su vida. Por esta razón parte a España y allí cumple un rango militar que le dé la distinción a su nombre. Se convierte en gran lector, inquieto en el saber, amante de las artes, las mujeres y la filosofía. Luego de participar en sus primeras batallas en África como oficial español, parte a Estados Unidos y lucha en su guerra de independencia contra los ingleses. Sus acertadas tácticas militares le otorgan la victoria en la batalla de Pensacola y verá el surgimiento del joven país en lo jurídico y lo académico, conociendo además a los padres de esta nación con quienes estrechó amistad. El pueblo al derrocar al rey Luis XVI da paso a la república. Nacen los derechos del hombre y del ciudadano, quedando abolidos los títulos de nobleza. El mundo tendrá un nuevo ideal, libertad, igualdad, fraternidad, los mismos que abrazarán luego las naciones libres de Latinoamérica. El primer grito de libertad luego de Estados Unidos lo da Haití de la mano de Toussaint Louverture. Para Miranda, Francia es la potencia que ayudará a liberar a la América del yugo español y permitirá la creación de Colombia, una sola nación desde el sur del Mississippi hasta Argentina, que por su posición geoestratégica y económica verá cara a cara a las demás potencias del mundo. Por esta visión, Miranda servirá en esta revolución. Luego, la revolución se ha viciado, ahora se persigue y extorsiona, pero la gloria de Miranda está inscrita en el arco del triunfo. Participar en las batallas de Argón, Parquet-Meulen, Amberes, Lieja, Tongres, Pielenberg y Valmy. Es, en palabras de Napoleón, un Quijote, pero sin locura. La revolución servirá a la madurez política de Miranda y a la independencia de Venezuela. Su pensamiento político y libertario contagiará la mente de Bolívar y O'Higgins, y de forma casi simultánea el resto del continente. Perseguido por la Inquisición en el mundo entero por los delitos de herejía y apostasía, Miranda siempre escapa y corre con una suerte que otros no tuvieron. Leer libros prohibidos fue su pecado, los mismos que ahora son la base política y filosófica de la sociedad moderna. Saber era un delito, y Miranda sabía demasiado, y eso se paga con fuego. A pesar de contar con la protección del gobernante más poderoso de la tierra, Miranda cae en presidio. Su supuesta traición a la patria que él había formado lo lleva a una condena que pagará hasta el último de sus días. Pero no estaba acabado. Buscaba la manera de escapar. Leía, aunque no contaba con acceso al papel y a la tinta. No estaba acabado. Estaba en un punto de transición entre él y lo que vendrá.